Hola a todos. ¿Pueden escucharme? Sí. Bien, gracias. Bueno, hola a todos. Bienvenidos a la clase de español con Ciudad Bilingüe. Hello, everybody. Welcome to the Spanish class with Ciudad Bilingüe. Today, we will study the simple future and vocabulary. Hoy vamos a estudiar el futuro simple y vocabulario. Bien, entonces, so in the previous class, we studied the simple future, and today we will do the review. La clase anterior, nosotros estudiamos el futuro simple y hoy vamos a hacer un pequeño repaso. Veamos. En español, in Spanish, we use the future simple, the simple future, sorry, for speak about or for express an intention. For example, nosotros usamos el futuro simple para expresar una intención. Por ejemplo, después del cine, iremos a cenar a un restaurante. Después del cine, iremos a cenar a un restaurante. La semana que viene, the next week, la semana que viene, Patricia se mudará a otra ciudad y pondrá su antigua casa en venta. Recordemos que mudarse en inglés es move or change of house. También usamos el futuro simple para hacer una predicción. And we use the simple future for make a prediction. For example, mañana lloverá todo el día. Llover, rain. Mañana lloverá todo el día, all day. And we use the simple future for suppose. Y usamos el futuro simple para suposiciones. Suposiciones sobre el presente. Suppose about the present. Por ejemplo, es increíble. It's amazing. Ricardo se ha dormido en mitad del concierto. Estará cansado. Suponemos que Ricardo estaba cansado y por eso se durmió en el concierto. Bien, veamos otros ejemplos. Look at other examples about the simple future. Yo viajaré al espacio. Yo viajaré
al espacio. I will travel to space. Tú conocerás Marte. Tú conocerás Marte. You will visit to. Él hará amigos en otros planetas. Él hará amigos en otros planetas. He will meet friends in another planets. Ella dejará su huella en la luna. Ella dejará su huella en la luna. She will leave her mark on the moon. Nosotros veremos las estrellas. Nosotros veremos las estrellas. We will see the stars. Vosotros, en verdad, vosotros is a pronoun, like you. Vosotros exploraréis el universo. Vosotros exploraréis el universo. You will explore the universe. And ellos regresarán a la Tierra. Ellos regresarán a la Tierra. They will return to Earth. Bien, ¿alguna pregunta? Any questions about this? No. Muy bien. Entonces, vamos a ahora vamos a completar las oraciones en futuro simple. Now we will complete the sentences in simple future. Look at the number one. Veamos la número uno. Nunca. Can you help me, please? Nunca llegarán a tiempo para el tren de las 5. Perfecto. Nunca llegarán a tiempo para el tren de las 5. La número 2, number 2. What do you mean by deber? Deber? Yes. Oh, it's something like an obligation. For example, in English, we use must or should for this word. Okay. Okay. Cuando seáis padres, deberéis ocuparos de vuestros hijos. Excelente.
Cuando seáis padres, deberéis ocuparos de vuestros hijos. Remember that the pronoun vosotros or vosotras, this pronoun used in Spain. In South America, for example, we use usted o tú. Bien. Vamos a la tercera oración. A partir de mañana, A partir de mañana empezaremos a cobrar las entradas. perfecto. A partir de mañana empezaremos a cobrar las entradas. Very good, thank you. And number four. Dentro de una década. Dentro de una década no quedaré bosques en esta comarca. Bien, dentro de una década no quedarán bosques en esta comarca. Y la número 5, este próximo domingo, the next Sunday, ¿cuál es la conjugación para abrir? Este próximo domingo abriremos todos los centros comerciales. Yes, maybe. Este próximo domingo abrimos o abrirán todos los centros comerciales. Bien. Ahora veamos estas oraciones con verbos irregulares. Now we will complete this sentence with the irregular verbs. Number one. Si tu padre se entera de esto, Si tu padre se entera de esto, se pondrá con una fiera. muy bien. Si tu padre se entera de esto, se pondrá hecho una fiera. In English, this sentence is something like, if your father finds out about this, he will get or he will be wild. Fiera, in English, in Spanish, fiera is an expression that we use for speak about the anger of someone. Veamos la número 2. Look at the number 2. ¿Cuándo? ¿Puedo responder al ciclo? Sí, discúlpame, no entendí la pregunta. ¿Alguien preguntó algo? Any questions? No. Oh, okay.
No, I just thought I could do that one. No, just continue. I'm sorry, continue. Okay, it's okay, don't worry. Número dos, ¿cuándo? ¿Cuándo haremos ese fabuloso viaje? Perfecto. ¿Cuándo haremos ese fabuloso viaje? Remember that viaje is travel. Fabuloso is fabulous or fantastic. Veamos la número 4. Look at the number 4. La policía, the police, no. La policía no podrá probar nunca que su marido la mató. Perfecto. La policía no podrá probar nunca que su marido la mató. Remember that, marido in English is husband. Y matar in English is kill. Veamos la número 5. No sé si I don't know this one. Cabra. Bien, entonces la número 5 es no sé si cabrá otro bulto en el maletero. Do you know the meaning of caber? No. Is it walk? Bien, caber is something like fit or accommodate. Okay. Y veamos estas otras oraciones con verbos regulares e irregulares. Look this sentence with the regular and irregular verbs. Veamos la número uno. Desde aquí no. Cerramos. Can I answer this one? Yes. Desde que no veíamos bien la pantalla. In future simple. Veremos la conjugación del verbo No, ver. veremos bien la planeta, yes, veremos. Muy bien. Desde aquí no veremos bien la pantalla. From here we don't see the screen well, something like. Veamos la número dos. Dentro de poco. Dentro de poco sabréis hablar español perfectamente. Muy bien, dentro de poco sabréis hablar español perfectamente. Excelente. Veamos la número tres. Vuestros amigos, ¿no?
vuestros tardamos. Vuestros amigos no tardarán en llegar. Veamos la número 4. Esta tarde. Can I do this one? Sure. Esta tarde. Esta tarde saldré un poco antes del excelente. Despacho. Esta tarde saldré un poco antes del despacho o un poco antes del trabajo. Y la número 5, el profesor. El profesor corrija vuestros ejercicios. El profesor corregirá. Remember that we use the simple future. If you say el profesor corrige, you use present simple. Okay. Okay, el profesor corregirá vuestros ejercicios. Ahora veamos esta tabla. Okay, look at this. El modo afirmativo en futuro simple es, por ejemplo, yo bailaré. Yo bailaré. Tú bailarás. Él bailará. Ella bailará. Él o ella bailará. Nosotros bailaremos. Ustedes bailarán y ellos bailarán. Veamos ahora las preguntas. ¿Bailaré yo? ¿Bailarás tú? ¿Bailará él? ¿Bailará ella? ¿Bailaremos nosotros? ¿Bailarán ustedes? ¿Bailarán ellos? Y el modo negativo. Yo no bailaré. Tú no bailarás. Él no bailará. Ella no bailará. Nosotros no bailaremos. Ustedes no bailarán. Y ellos no bailarán. ¿Hay alguna pregunta? ¿Any questions? No. Ok. No. We will complete this. For example, in present tense, the conjugation of the verb need. Ahora vamos a conjugar, por ejemplo, en presente y en futuro, el verbo necesitar, need. Por ejemplo, yo necesito, I need. Yo necesito es presente simple. I need is present simple. Yo necesitaré, I will need, is future simple future. Okay. Remember that we use the present for actions that is happening. We use the present for the now. Nosotros usamos el presente para el ahora y el futuro para mañana. And the future for tomorrow or in a few weeks or in a month. Okay.
Veamos entonces. Yo necesito, yo necesitaré. Tú necesitas, tú necesitarás. Él o ella necesitan, él o ella necesitarán. Nosotros, nosotras necesitamos o nosotros, nosotras necesitaremos. Vosotros, vosotras necesitáis. Vosotros, vosotras necesitaréis. Ellos, ellas necesitan o ellos, ellas necesitarán. Ahora veamos la conjugación del verbo comprender. Comprender. In English is understand. Can you help me please with the pricing of this bird? Can I? Yes, please. Okay. Yo comprendo, tú comprendes, él y ella comprende, nosotros comprendemos, vosotros comprendéis, ustedes comprenden, ellos y ellas comprenden. Excelente. Muchas gracias. Ahora, ¿alguien quiere ayudarme con la conjugación en futuro? Can I do it again? Yes, please. Okay. Yo comprenderé, tú comprenderás, él o ella comprenderá, nosotros comprenderemos, vosotros comprenderéis, y ustedes comprenderán, ustedes comprenderán, y ellos y ellas comprenderán. Muy bien, muchas gracias. Excellent. Thank you so much. Now we will study the vocabulary that we use in the restaurant. Okay, look at the number one. El camarero. For the masculine and for the feminine, camarera. Camarera. Do you know the meaning in English? No. No. Okay, camarero is waiter or waitress. Look at the number two. Cocinero for masculine and cocinera for feminine. Do you know the meaning? Is it the cook? Yes, very good. And look at the number three. Comensal. Do you know the meaning? No. The person who has come to dine over there? Yes. In English, comensal is comensal with double M or dinner. Miremos la número cuatro, la carta. ¿Pueden ver la número cuatro? Can you see the number four? Yeah. Okay.
La carta. What is it? What is la carta? In English is something like letter or menu in the restaurant. La carta. Very good. Now look the number five. La bandeja. In English, bandeja is something like plate or tray. Bandeja. Or salver. And number six, la comida. ¿Cuál es el Is it like a meal? Comida. Yes, it's like a meal. Yes, it's food. Okay. Number seven, el delantal. In English, we use, for example, peony or piney or apron. Delantal. La cuenta. Look at the number eight. La cuenta. Do you know the meaning? Is it like what we pay at the end, like the bill? Yes, it's perfect. La cuenta is bill. Y veamos la número nueve, la bebida. Is it like a drink or water, maybe? Yes, perfect. I think it looks like the verb beber, beber, or beber. No, bebida is drink. Yeah, but the verb to drink in Spanish, like beber or something. Yes. Yes. Yeah. Look at the number 10. Miremos la número 10. La caja. Do you know the meaning? No. No? La caja is something like cash box or cash money. Okay, good. Now, can you tell me, please, in Spanish, the name for the number one? Is it el comerero? El camarero. El camarero. Muy bien. Camarero. Ahora miremos el número dos. ¿Quién es? Cocinero. Perfecto, cocinero. Cocinero. El número tres. ¿Recuerdan? Can you remember? El número tres es el comensal. Comensal, la persona que va a comer al restaurante. Miremos el número 4, number 4. Can you remember?
Carta. Excelente. La carta o el menú. Muy bien. Ahora veamos la número 5. ¿Lo recuerdan? Bandeja. Excelente. Bandeja. Muy bien. Veamos la número 6. ¿Qué es? Comida. La comida. La comida. Perfecto. Y la número 7, ¿recuerdan lo que era? Es delantal. Delantal, very good. Delantal. La número 8, number 8. Cuenta. Perfecto, cuenta. La número 9. Bebida. Bebida. Muy bien. Y la número 10. Caja. La caja. Perfecto. Ahora vamos a intentar escribir las oraciones a partir de los verbos de la imagen en presente simple, estar más gerundio y futuro. Now we will write sentence in the present simple, estar and gerund or with gerund and the simple future, okay? For example, in this case, the verb is hablar, speak. En este caso, el verbo es hablar. Entonces, so in present simple, can I say the sentence? Yes, please. Can you? Nosotros hablamos en la oficina. Perfecto. Nosotros hablamos en la oficina. Oh, sorry. Bien. Nosotros hablamos en la oficina. Ahora usaremos el estar más gerundio. Nosotros estamos hablando en la oficina. Muy bien. Nosotros estamos hablando en la oficina. Hablando en la oficina. Remember that in the time that we use estar and gerund, the verbs ending in ando. Nosotros estamos hablando. Nosotros estamos cantando. Or ending in viendo. Nosotros estamos. Oh, I don't remember. Viendo. Sintiendo. Nosotros estamos sintiendo. Okay. And in the future. Nosotros hablaremos en la oficina. Perfecto. Nosotros hablaremos en la oficina. Very good, thank you. Ahora veamos este otro verbo, caminar. Caminar. Entonces, ¿cuál es la forma en presente simple? Yo camino en el bosque. Perfecto, yo camino en el bosque. En estar más gerundio. What do you mean by bosque? Forest. Yes. I think she means the woods or the forest.
Okay. Thank you. Very good. Okay, and the number two. Yo estoy caminando en el bosque. Excelente. Yo estoy caminando en el bosque. Ahora en futuro. Yo caminaré en el bosque. Excelente. Yo caminaré en el bosque. Muy bien. Ahora veamos este otro verbo. Beber. ¿Cómo sería la número uno en presente? Yo bebo. Bien, yo bebo agua. Yo bebo agua. Muy bien. O ellos beben agua. Beben agua, yes. Miremos la número dos. Bien, yo... estamos en un día. Ok. Yo estoy bebiendo agua. Excelente. Yo estoy... Oh, sorry. Sí. Yo estoy bebiendo agua. Ellos están bebiendo agua. Perfecto. Ellos están bebiendo agua. Muy bien. ¿Y la número tres, en futuro? Yo beberé agua. Yo beberé agua. Muy bien. O ellos... Yo beberán agua. Excelente. Ellos beberán agua. Muy bien. Very good. Now, look at this picture. The verb is comer. Comer. Okay. Entonces, la número uno. In present. Él come espagueti. Perfecto. Él come espagueti o pasta. ¿Dónde está más gerundio? Él está comiendo pasta. Perfecto. Él está comiendo pasta. Very good. And in future, él comendar pasta. Él comerá pasta. Comerá pasta. Muy bien, él comerá pasta. Muy bien. ¿Alguna pregunta? No. No. Bien, no. ¿Pueden decirme cuándo usamos el presente simple? When we use the simple present in the Spanish. We use it when we're talking about a general truth. Yes. For example, for speak about actions that I usually do, or action that our daily routine. Like habits. Exacto, exacto. Como los hábitos. Acciones repetidas, acciones frecuentes. ¿Y cuándo usamos el estar más gerundio? And when we use the verb estar with gerund.
I don't really know where do we use it. Can you tell us, please? Sure. Or Mahi or Ahu, can you remember? It's used. Yes. It is used in present continuous when something is happening right now. Yes, perfect. Usamos el estar más gerundio para hablar o para describir una acción que está sucediendo. That is happening. Que está sucediendo. Muy bien. ¿Y cuándo usamos el tiempo futuro? We use it when we're going to talk about something that's going to happen in the future. Yes, perfect. Or, remember that, we use for speak about intention, or prediction, or suppose. Okay? Suppose. Prediction or intention. Okay. Now, Mahi, did you do the homework? Yes. Can you read, please? Yes. Yo iré a trabajar mañana. I will go to work tomorrow. Ella cantará una canción en la noche. She will sing a song in the evening. Ellos limpiarán la casa más tarde. They will clean the house later. Tú terminarás la tarea hoy. You will finish the homework today. Yo correré para el maratón. I will run for the marathon. Perfecto. Muchas gracias, Mahi. Okay, for the others, for tomorrow, we will write 5 sentences in simple future, okay? Para los otros, I just tried to write some. I wrote 3. Yes. Can I say them? Yes. Can you? Okay. Yo hablaré la lengua española. Yo hablaré la lengua española. Muy bien. Yeah. Ellos comprenderá. La lección, the lesson. Ellos comprenderán la lección. La lección, exactly. The last one. Nosotros viajaré. That's it. Viajaremos. Viajaremos, yes, exactly. Viajaremos en Francia. Perfecto. Nosotros viajaremos a Francia. Muy bien. ¿Alguna otra? No, I just wrote them like seconds ago. Okay, it's okay. Good. ¿Alguna pregunta? Any questions? Or it's okay? No. Okay, good. Entonces, nos vemos mañana a las 9 a.m. para la clase. Bien. So, we will tomorrow. Gracias por estar en la clase de español con Ciudad Bilingüe. Thank you so much. Thank you so much, miss. Gracias. Okay. Adiós. Buen día. Adiós. Adiós.